En el marco del paro nacional, ante la violencia sistemática ejercida por el Estado para con la población civil, las comunidades en sus territorios, a lo largo de toda la geografía nacional, se han tenido que organizar para resistir y sostener las movilizaciones que se manifiestan al son del clamor popular. Este es el caso del asentamiento en uno de los parques colindantes al Portal de la Resistencia, epicentro de protestas y enfrentamientos entre manifestantes y la mal llamada fuerza pública. Allí han confluido varias agrupaciones de la resistencia social y, pese a un ambiente hostil, han logrado levantar un campamento provisional para resguardarse durante las manifestaciones. Campamento de la Resistencia. El 28, bueno, antes del 28 también, nosotros, en mi caso, habíamos salido a las manifestaciones, al tema del 21N y todo el tema, pero pues ahí fue donde me di cuenta que, como todas las manifestaciones anteriores, no pasaba nada porque pues siempre se formaba lo mismo, uno salía a marchar, algunos no tenían el objetivo claro y se perdía como todo lo que se había hecho. Entonces me puse a pensar como que venga hermano, pero esto no puede seguir así. Para el 28 que se empezó a convocar la gente, ya tenía un objetivo claro. Con los fundadores del tema dijimos, no hermano, esto toca ponerle orden, toca hacer una organización para que esto dure y para que verdaderamente haya un cambio, y fue donde ya el 28 con poquitas personas, pero bien articuladitos, bien organizaditos, empezamos a reunir el resto de gente. También ese día como nos paramos, ¿no? Con escudos de tela, frente a todos los del ESMAD que tampoco, también están como nuevos en el tema, porque pues era la primera vez que el portal llega a una línea, y pues nosotros ahí... Ese día, esa organización, como que uy, ya se paró gente a hacernos frente, entonces ya ahí se empezaron a dar cuenta de que realmente esto iba en serio, de que teníamos un orden y de que ya de ahí no nos iban a sacar, y no nos han sacado hasta el momento. Yo soy primera línea y estoy aquí porque pues la verdad crecí en un pueblo donde no había nada, y por mucha suerte que tuve pude venir a Bogotá a estudiar. Y me di cuenta que pues la verdad uno está comiendo mierda aquí porque le tocó, por de malas, porque mucha gente de universidades que tienen plata, que tienen muchas comodidades que uno no puede tener, y es una injusticia la verdad, porque o sea, yo creo que Colombia es un país muy rico y no hay posibilidades de nada. Es absurdo que un país que tiene tanta riqueza como Colombia sea tan pobre y tengamos que comer tanta mierda. Y desde ahí, pues poco a poco, como que no sé, me fui juntando con los parceros y ahora estoy en primera línea. Llevo desde el 28 de abril marchando, pero no estaba acá, estaba en mi barrio, estábamos en movilizaciones allá y... Ya viendo la situación de cómo estaba aquí en Portal Resistencia, fue que llegué acá. Y mi experiencia personal pues ha sido fuerte, no te digo, ha sido fuerte con las situaciones con el ESMAD, con la policía, ha sido complicado los combates, pero el resto todo muy bien, aquí seguimos en pie de lucha. Bueno, mi participación, mi apoyo en este paro principalmente ha sido, comenzó siendo el convocar gente. Porque pues para nadie es un secreto que el paro ni siquiera lo mueven ni los capuchos, ni la FECODE, ni los altos mandos, sino la gente que salga, ¿sí? Entonces, pues como ya yo llevaba años en esto de salir a marchar y eso, descubrí que la manera más fácil no era como solo encapucharse o salir a un punto, sino generar espacios o generar marchas para que la gente saliera. Después del 2019, lo que pasó en noviembre y todo eso, se le dio mucho más como fuerza al término vándalo, el vandalismo. Entonces todo el que saliera a protestar era un petrista, era un socialista, era un vandalismo, era un vandálico. Entonces en ese aspecto comencé a generar espacios para todo el mundo, porque pues una marcha, pienso yo, que
Es un lugar donde puede ir una madre, donde puede ir unos niños. Yo llegué al tercer día de saber que este punto fue el nuevo punto, porque nuestro punto era el portal de la resistencia, que antes era el Américas. Pero por cuestiones de los barrios que se bajaron a hacer, no una olla comunitaria, sino una olla de barrio, porque estaban expendiendo mucha droga. Entonces nos cambiamos de punto para que no nos vieran como los vándalos que estaban vendiendo eso, porque ya nos estaban tachando como los que estábamos haciendo eso. Yo ya estaba en otras marchas, entonces yo sabía que pues eso eran uno, dos días, sea mucho, tres, cuatro, una semana, tal vez 15. Llegué a pensar, en ningún momento me llegué a imaginar en durar acá un mes ya así tan drástico, porque es que, o sea, eso le cambió la vida a uno bastante. El punto humanitario acá de la resistencia, el cambuche, por así decirlo, el cabildo, porque también somos parte de la guardia, se formó pues bajo la necesidad de que había gente de otros barrios viniendo. Acá se sabía que incluso antes de que hicieran este punto, venía gente de Héroes, venía gente de Suba, gente de Fontibón acá, pero pues no se quedaban o miraban, o sea, tenían que tener conocidos acá para poder quedarse, ¿sí? Porque no tenían, pero entonces a la necesidad de que una vez llegó un grupo a reforzar acá, también vino gente de otros lados de Colombia, necesitábamos un espacio como tal para poner a dormir a todo el mundo, porque como decías tú, hay gente que en serio vive esto, como acá por lo general se estaba atropellando de noche y salía uno de 3, 4 de la mañana. Entonces salir de aquí para abajo es peligroso, porque no es un secreto de que siempre que hay pelea acá, de alguna otra manera hacen el plan candado y nos encierran. Entonces pues salir de acá tal vez es fácil, pero de ahí para allá, puro moto. De hecho acá también hay presencia de águilas negras y todo, entonces ha sido complicado. La gracias a Dios, nosotros podemos decir que resistencia hay, pero se mantiene gracias al pueblo. Si no fuera por la gente que nos da cascos, caretas, por seguridad, comida, que vengan y les colaboramos con la carpa, que la gente del conjunto venga, les damos guapanela, chocolate, o sea, que la gente esté tan pendiente y que nos empiece a coger como una especie de cariño. Es gracias a ellos que seguimos aquí. Si ellos no nos dotan de esto, si ellos no nos dan las ayudas, nosotros en este momento, créeme que sería muy duro que estuviéramos aquí por mérito propio. El pueblo se encarga de enviarnos arrocito, fruticas, lichigo, agüitas, muchas veces galguerías, porque entiende que somos personas, que somos jóvenes como cualquier otro que también se emociona cuando llega algo rico, ¿no? Que se pelea por el último pedacito de pan relleno, cositas como esas. En este momento nosotros queremos tomar el parque como zona humanitaria y punto de resistencia, porque lo sentimos necesario. Nosotros tenemos presente que es complejo alimentar a tanta gente, es complejo tener la logística suficiente para que todos tengan tres, cuatro comidas diarias, por el frío, por las necesidades, por el ambiente, y que se logren situar en un sitio digno donde puedan pasar una noche decente. Todo comenzó como un piloto de plantón 48 horas, y gracias a ese piloto nos hemos dado cuenta de fallas internas, y así mismo hemos podido ir evolucionando, y cada día nos hemos podido entrelazar más como familia que somos. Atisbos de colaboración y tejidos comunitarios que florecen en la adversidad, pero que difícilmente pueden sostenerse con una atmósfera hostil y polarizada, tal cual la que hoy sobrecoge a la sociedad colombiana, donde la resistencia social carece de articulación para poder encaminar la transformación social. Que yo empecé con ellos, los iban a encerrar por un lado o por el otro, yo vi cuando los iban a encerrar. Entonces yo empecé a llamar mamás, que hiciéramos una cadena, por Dios, que los iban a encerrar para matarlos. Cuando yo vi que los policías unos le hicieron unos a unos, por otros lados, por muchos lados, y ellos no estaban diciendo nada malo, entonces yo vi la jugada, que lo que les iban a hacer. Entonces yo empecé a llamar mamás, vengan por favor, que van a matar unos chicos, me los van a matar, y yo vi que los van a encerrar y les van a tirar cosas.
por favor ayúdenme, ayúdenme. Y empecé a sacar mamás, a mamás, y se bajaron mamás de buses, de toda parte, entonces empezamos a hacer la cadena. Desde eso estoy con ellos acá, a mí no me interesa, a mí no me importa que digan que no, que la mamá está allá, no, esta mamá está acá. Yo les ayudo a ellos, yo vengo, hago una aguapanelita, yo les hago unos frijolitos y yo les ayudo a ellos con una agüita, yo les ayudo a ellos con esto, que aquello, yo hablo con ellos, yo me siento con ellos a hablar, ellos son personas como todos, ser humano, ellos sienten. Y ellos sienten el dolor, ellos sienten dolor, tristeza de todo lo que está pasando. Pero nosotros los estamos apoyando, yo soy una mamá y los apoyo con todo mi corazón y mi amor. Y si me toca quedarme aquí apoyándolo, lo que sea, yo me quedo acá. Por ellos está pasando lo que está pasando, porque si no este señor Duque hubiera seguido haciendo lo mismo que le daba la gana, porque dice y dice y dice y habla y habla. Y este señor Uribe, a mí no me da miedo. No me da ni pizquita de miedo decir lo que voy a decir. ¿Cuánto hace que tiene esas bellezas de convivir en el Medellín, toda parte, matando inocentes? Porque eso es lo que él saca, puros reinsertados a tirar a la gente, a que maten gente, porque eso es lo que hace esa belleza. Es lo único que hace. Yo soy una de las que está completamente en contra del gobierno. No estoy de acuerdo, me parece muy injusto que el gremio de salud gane tan poco, nos exploten tanto. Y simplemente personas que no hacen nada, como lo son los senadores, ganen más que lo que nosotros hacemos. En la temporada COVID prometieron bonos, prometieron mil cosas y nunca salieron con nada. Hay personal y compañeros, colegas que ni siquiera han tenido vacaciones desde esa época. Entonces, esto es vocación, es amor, esto es un diario vivir de ir al trabajo, llegar al punto que uno sepa que necesitan apoyo, Primera de Mayo, Country, USME, Molinos, aquí Portal Resistencia, SUA, Héroes, apoyar y pues brindar y compartir el conocimiento que uno adquirió. Mi diario vivir es levantarme, ir a trabajar, cumplir mi turno, salir, recoger donaciones que el pueblo nos envía. Nos contactan por diferentes medios, nos hacen las donaciones voluntarias y ya pues uno se las entrega al punto y directo donde ve que tienen las falencias de donaciones o equipos médicos. Adicional a esto, pues todo se está llevando con un requerimiento. Los compañeros, colegas que están apoyando, todos tienen la certificación, sea de enfermeros, auxiliares, paramédicos, cualquier especialidad, primeros auxilios, primer respondiente. Y pues ya cuando ataca el ESMAD, que a veces es muy arbitrario, porque pues en mis puntos muchas veces han llegado a intentárseme llevar los chicos heridos, a pasar como la norma de que ellos tienen que estar mínimo 100 metros de nosotros. O sea, ellos invaden, ellos no les importa nada, son muy autoritarios. Hay chicas que las cogen con los escudos y las estrellan con la pared. O sea, están vulnerando sus derechos de cualquier forma. Chicas que simplemente han violado y lo niegan. Hemos tenido impactos directos cuerpo a cuerpo, o sea, ellos no pueden disparar directo al cuerpo. Perdigones lo han hecho, balines lo han hecho disparos de bala. Están violando los derechos humanos. He tenido chicos que les han estallado las aturdidoras en las piernas. Son heridas que hay que tratar inmediato. Chicos que han broncoaspirado por los bagaces vencidos, esos gases del 2016, eso es totalmente tóxico, una persona puede morir por eso. Estar aquí y exponerse a tantas cosas es horrible, la verdad uno está aquí más que todo por cuidar a los demás, porque es que si se dan cuenta aquí nadie más nos está cuidando sino solo nosotros mismos. Estoy totalmente de acuerdo en que sigamos resistiendo, en que siga pasando esto. Se pueden venir cosas peores, es más que evidente. Pues, al fin y al cabo nosotros no estamos haciendo nada malo, ¿no? Obvio la gente es la que se le ha magnificado, pero pues sí también se tiene que despertar a la gente. Esto que está pasando acá se ha ido a una mayor escala en el campo, siempre. Muchos de nosotros ya estamos quedando sin hogar. Suena triste, suena complejo, suena a veces hasta gracioso y jocoso. Pero te puedo decir que la resistencia es una. Que lo hemos entregado todo y que haremos lo posible porque valga la pena.
siempre y cuando se tenga en cuenta y se nos garantice nuestro derecho fundamental a un plato de comida, a la no vulneración de nuestro derecho a la vida, a la libre expresión, a que nos oigan, a que el mensaje llegue claro y consistente y entiendan que no estamos acampando, no estamos de vacaciones. Nosotros estamos en un paro a nivel nacional pidiendo un cambio, una reforma a nuestra constitución, una reforma a nuestra policía. Entonces, esto sigue y cada día nos articulamos y nos organizamos mejor. Una de las principales garantías que se está pidiendo para esto es la seguridad de todos nosotros. O sea, nosotros estamos acá poniendo todo, el perfilamiento, la persecución de la policía, los desaparecidos. Una de las principales garantías que se quieren es que después de que pase esto, nosotros tengamos seguridad. Porque es que nosotros somos la juventud y nosotros somos los que estamos sembrando la semilla del cambio. Poder ver a mis parceros estudiando y haciendo lo que se les dé la gana, que no estén dependiendo de tener que trabajar del mínimo para hacer mínimamente comer o tener una casa, sino que realmente encuentren su vocación y puedan desarrollarse su vocación, hacer lo que sea que quieran hacer y que sean libres, vivan en paz. Ya. Mis respetos para todas las socias que están por acá. Todas son unas berracas, todas son unas paradas, todas son, mejor dicho, ovarios, los mejores ovarios de este país están aquí. Si ganamos, hermano, pues generar las oportunidades y todo lo que se nos ha negado, ¿no? Generar más conciencia del tema, explotar mejor en los recursos para que la gente tenga más oportunidades. ¿Qué oportunidades tenemos, Mechitas? Tenemos una oportunidad y un proyecto. Correcto. La oportunidad y el proyecto que queremos dar, pues listo, los muchachos nos creen y nos y confían en nosotros acá. Lo que me sería bueno que no decirles, bueno, muchachos, vamos a ir a manifestar por esto. Y no, bueno, muchachos, tienen esta oportunidad de estudiar esto. Si tienen la oportunidad de salir a un futuro, de poder no luchar todos los días en cada empresa con una hoja de vida. Con una buena oportunidad. Sino que, bueno, trajeron acá, nosotros la resistencia, trajeron la hoja de vida, nosotros pasamos las hojas de vida. O sea, darle oportunidad a los chicos y que crean como, bueno, de verdad, esos pelados no nos dejaron solos después del paro. Los pelados se han seguido importando por nosotros y obvio generar más oportunidades para todos, tanto como para ellos, como obvio sabemos que eso nos va a abrir también oportunidades a nosotros. Para la persona, el ente, que llegue a pensar que nos tienen dominados, cuando una mente es fuerte y un corazón es valiente, el cuerpo aguanta y la comunidad resiste. Estamos dispuestos a seguir y somos una familia que nunca vamos a dejarnos caer ni por un plato de comida ni por una cama caliente. El paro, independientemente de que acabe y ganemos o perdamos, no para. O sea, esto ya es un movimiento, esto ya es generarle mejores condiciones a la gente y vamos a seguir trabajando en pro y para con el pueblo, ¿no? De los puntos básicos es todo esto por el retiro del SMAT. Y a parar para avanzar. ¡Viva el paro nacional! Fuck.